Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del GXT. Aquí nos encontramos en un nuevo directo. Como saben, pues tenemos nueva caja que fue filtrada ya y vamos a revisarla a ver qué tal, a ver si va a influir en algo en el meta o si en verdad hay algunas cartas que valgan la pena. Como siempre, es una caja grande, así que hay cierto tiempo que hay que darle a estas cajas antes de invertir, porque la verdad puede ser que algunas tengan potencial como otras no. Ya nos pasó con la primera caja grande del mundo de Zexal, pues había el Dexater Lanai que tenía mucho potencial, pero hasta el día de hoy todavía no entra en el tier. Así que bienvenidos a todos los que están por acá por el directo. Hola, ¿qué tal, Killer? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lomito? Dice Chino, ¿sabías que Lomito ahora va a ser Lomito Anayami? Porque ahora tiene un otro apellido, Lomito. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal la caja. La caja se va a llamar Shark Fang, o se podría decir como los dientes del tiburón. Sería la traducción más literal. Aquí vamos a analizar, pues no vamos a leer toda la caja. Técnicamente se puede ver a simple vista algunas cartas que sí van a ser importantes, pero hasta que no se vea su uso en el meta, no sé si va a valer la pena gastar en esta caja grande. De momento siento que hay algunas cartas por la cual bastante gente va a invertir en la nueva caja. Y una de esas es la primera que se ve aquí, es Stratos. Comenzamos con las VR. La primera VR que vemos es Elemental Heroes Stratos. Creo que muchas de las personas que han jugado Hero saben que esta carta es muy importante. Hasta el día de hoy es una carta que solamente se obtiene en Selection Box. Esto le sube el potencial muy muy alto, casi hasta llegar a ser tier. Hubo un tiempo donde Hero era tier 3 por lo menos. Y era porque Stratos está ahí. Stratos le da mucha consistencia. Stratos es el buscador, tiene dos efectos, busca y además destruye magia y trampas. Te permite utilizar más Change, buscar los Vision Hero Faris, el Malicious, el que te falte para hacer el combo y poder hacer OTK. Así que Stratos creo que es una carta que muchos jugadores quieren. Y aquellos jugadores que son Hero que nunca pudieron conseguir Stratos o aún le faltan copias de Stratos van a tener que entrar a esta caja sí o sí, porque Stratos es súper importante para el deck Hero. Para acá que tenemos, hola, ¿qué tal, Panquemadox? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Infernity45? Dice, solo quiero recordar que no inviertan en Stratos. De la D no sirve. Stratos sí sirve. Yo digo que el deck Hero, el problema del deck Hero es que no tiene negaciones. Y una vez le paras el intento de OTK, pues se muere. No tiene, muchas veces no tiene un comeback, no tiene manera de regresar en el juego. Y se gasta todo, se lo gasta en un solo turno. Así que por eso es que mucha gente no le gusta Hero, pero aún así siento que Hero es un deck bastante fuerte. Es igual que Cyberdragon, son dos decks donde te descuides, te hacen OTK. Así que Stratos, la primera carta VR de la caja, es un reprint de Selection Box. Así que creo que cierta parte de la comunidad va a meterle a la caja simplemente por Stratos. Stratos es importante para los jugadores Heroes. Por acá que tenemos, dice, solo veo Stratos en esa caja, no veo otras cartas. Pues sí, hay otras cartas. Hay otras cartas que hay que analizar. Hay cartas buenas, pero no siento que ninguna de estas cartas vaya a meterse en el meta de una vez. Lo digo porque la segunda carta es Evil Sworn Castor. Y estamos viendo a Evil Sworn Castor. Es un arqueotipo de monstruos. Pues, como quien dice, son monstruos de otros arqueotipos que fueron convertidos a la oscuridad, que fueron atacados por los Swarms y se volvieron en su forma oscura. Evil Sworn Castor es uno de los Evil Sworn cuando salieron en TCG, uno de los más importantes. Esto porque debido a que cuando él es normal summon te da una extra normal summon, es muy parecido, es como el efecto de la Komachi de los Karakuris, que te da una extra normal summon y esto te permite entonces invocar a otro monstruo Swarm o parte del arquetipo de los Swarm. Y ¿es bueno o no es bueno? Pues sí es bueno el arquetipo, pero no sacaron los exis importantes. Para los que no conocen el arquetipo de Evil Swarm, los exis más importantes
son los dragones, son los mismos dragones de la barrera de hielo, tanto Bryonak, Gungnir y Trishula. Esos tres dragones tienen sus versiones Evil Swarm y son los mejores Exis del deck. Pero cuando hice la revisión solamente creo que vi al Bryonak, que acá se llama Bahamut. Y creo que ese es el que se roba un monstruo, pero no creo que sea suficiente para que el deck Evil Swarm se meta al meta. Es un buen deck toolbox para rangos 4, pero hoy día 7 espacios y los pocos rangos 4 que tenemos en el juego creo que no son suficientes para que Evil Swarm se meta en el meta. Es un deck anti-meta que utiliza una magia que niega todo, pero eso lo busca Ofion, que es Gungnir, pero en su versión Evil Swarm, pero no está en esta caja, así que... Castor, una VR que a las personas que vayan a meterle en la caja por estratos, pues mejor naden y busquen al Castor. Es una carta muy buena para el futuro, en este momento no lo va a hacer, pero cuando salgan los exis correctos del deck, pues creo que puede ser uno de los decks más fuertes del juego. Pero ahora mismo, aquellos que van por Hero, pueden ir a buscar el Castor. Aquellos que no, creo que no vale la pena de momento invertir en esta caja por estas cartas todavía. Dice Killer que él sí va a entrar por los estratos. Pues sí, por eso digo, aquellas personas que van a entrar por estratos tienen que tomar en cuenta que hay algunas cartas que sí son buenas y yo no resetaré a la caja sin sacar las demás, porque son cartas con mucho potencial hacia el futuro. Dice Dead Kirochi Fisura Tier 0. Pues quién sabe, puede ser. Hola, ¿qué tal Infinity Cat? ¿Cómo estás? Mira, dice el momento que él sí va a entrar por los Evil Swarm. Así que, pues, si vas a entrar, ahora mismo no va a ser meta, pero creo que va a ser una buena inversión. Dice Killer, está pésimo, vieras cómo quedas haciendo cara cuando estás. lo siento, Killer, porque tu internet está fallando, pero... Bueno, seguimos con el análisis. Tenemos a Team Goldfish. Este es un monstruo bastante genérico. Para los jugadores de TCG, este es un monstruo que acompañó mucho a los decks Machina y a los decks Gadget, ya que es Machine nivel 4 y cuando es normal summon te permite hacer especial summon de un monstruo nivel 4. Eso te ayuda a tirar el Machina Gear Frame si estás jugando Machina, te ayuda a tirar a un Gadget y estos van a activar efecto, van a añadir y luego de esto podemos hacer un rango 4 con él. Podemos usar el Team Goldfish. Más el Machina Girlfriend que ya buscó. Y bajas Gear Giganto X y buscas otra carta más. Así que esta es una carta bastante buena para los deck combos. Para los Machina y Gadget son dos decks que van a aprovechar bastante. Igual es un monstruo genérico que te permite invocar niveles 4. Así que ayuda a cualquier deck que quiera invocar rangos 4. Así que Team Goldfish, otra de esas cartas que si no necesitas resetear la caja, yo iría por ella también. Nos sale Mermaid Shark, esos nombres contradictorios, el tiburón sirena. Dice, el efecto es que cuando esta carta es invocada de manera normal, te permite añadir un nivel 3, 4 o 5 tipo pez desde tu deck a tu mano, pero este es nivel 1. Es el buscador del deck de los tiburoncitos, así que yo no los despreciaría. Es nivel 1, pero creo que habrá uno de los tiburones que suben niveles. No sé, no estoy seguro, no me he puesto a leer todos los tiburones. Pero el simple hecho de que tenga un efecto de poder añadir me parece que puede ser bueno para el deck de los tiburones. Aquí está el primer exis de los buenos, entre comillas, de los Evil Swarm. Este es Evil Swarm Bahamut. Se saca con dos monstruos de nivel 4, pero tiene que ser monstruos Evil Swarm o Evil Swarm, prácticamente todos los del arquetipo. Y dice que una vez por turno podemos quitar un material, seleccionar un monstruo boca arriba del lado del oponente, pero tenemos que descartar un monstruo Evil Swarm de nuestra mano y entonces nos robamos a ese monstruo del oponente. Ok, este es Bryonak, para los que no se han dado cuenta es Bryonak, pero ya consumido por la oscuridad. Así que este es uno de los tres dragones en su versión oscura. De momento no tenemos a los otros dos. Este es el más débil de los tres. Así que por eso es esto. Aún no me convence ir por los Evil Swarm y matarme en esta caja. Creo que yo, al menos yo, en mi cuenta personal, no creo que vaya a invertir en esta caja. No hay tanto material genérico para todos los decks.
Hay ciertas cartas, pero no sé si me voy a atrever a gastar en esta caja todavía. Dice Kataruk, ¿ya es sábado? No, todavía no es sábado, Kataruk. Ese machín sí me interesa. Bueno, es que como lo decía Killer, es un machín genérico para los nivel 4. Te deja bajar rangos 4 fácilmente y te deja hacer bastante combo. Así que el Team Goldfish para mí es una carta que si ya entraste a esta caja, yo iría por ella. Dice, Lomito ganó la GX Code con Mayakachi. Dice, para mí una cayó en las drogas. No, no cayó en las drogas, le cayó la horda de la maldad. Te voy a decir una cosa, una vez en el evento de esa de la moto me tocó contra un tipo que tenía un deck de 32 cartas que giraba alrededor de Red and Blue Eyes y me dio una paliza de no. Bueno, tenía 32 cartas, me imagino, porque tenía alguna habilidad que añadía monstruos al mazo. Creo que es la única manera que tenga 32 cartas. Bueno, seguimos con las cartas de las URs. Tenemos a Mastruck de Symphony Djinn. Esto es un rango 4 genérico que tiene el efecto de Canadia y además se protege a sí mismo. Una vez por turno, son dos nivel 4 cualquiera, así que es genérico. Una vez por turno podemos desacoplar una unidad de esta carta. Seleccionamos un monstruo en modo de ataque y lo podemos cambiar a boca abajo, posición boca abajo de defensa. Y si un monstruo de Djinn existe, de tu control va a ser destruido, o sea, el mismo que es un Djinn, puedes desacoplar y se salva. Tiene un ataque no muy bueno, una defensa bastante normal, pero el efecto de que puedas poner boca abajo te permite jugar alrededor de muchas cosas que tienen defensas bajas. Es genérico, así que a los que entren a esta caja, esto es otra cosa de las que se pueden llevar. Es igual que Utopía, es un buen genérico que puedes tener en cualquier deck mientras tengas espacio. Mientras tengas espacio, uno de esos rangos 4 que yo iría por él si fuera por esta caja. Dicen, el nuevo nombre a las drogas se les llama ser consumido por la oscuridad. Se carta perfecta para Chiranui. Pues sí, puedes poner a cualquier monstruo de los Chiranui boca abajo y los destruyes, tienen cero defensa. Así que cualquier deck que pueda meter dos nivel 4 le puede hacer un Mousetruck y destruir cualquiera de los sincros de Chiranui. Bueno, también va a salir ahora sí oficialmente en el número 32 Shardrake. Esta es la carta emblema de nuestro amigo Shark. Ya saben, el efecto es simple. Cuando él destruye un monstruo por batalla, pues lo puede revivir con 1000 de ataque menos y pues declarar un segundo ataque desacoplando una unidad. Este se baja con 3 monstruos. Creo que es un monstruo decente porque todavía no hay muchos monstruos que tengan buenos efectos. Es decente, pero no, no, no me iría en una aventura, en una caja grande solamente por Shardrake de momento. Vamos por acá, acá tenemos otro tiburón. Tenemos al número 37, Hope Woven Dragon Spider Shark. Este dice que es 2 nivel 4, monstruos de 2 de nivel 4, pero que sean agua. Y dice que su efecto es cuando cualquier jugador, cualquier monstruo, declara un ataque. Puedes desacoplar un material de esta carta. Todos los monstruos de tu oponente que tengan en esos momentos van a perder 1000 de ataque hasta el final de este turno. Cuando esta carta es destruida por batalla o por efecto y enviada al cementerio, entonces puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio e invocarlo, ¿ok? No está tan mal. Tiene 2600. Es un genérico de agua para los mazos de agua. Además te tiene ese efecto de que puedes desacoplar y bajarle el ataque a todos los monstruos del oponente. Así que no está tan mal. Habría que ver qué tan bueno puede llegar a ser el deck de los tiburones. Yo nunca me he puesto a armar con los tiburones. Así que no sé qué tan consistentes pueden ser sus combos de bajar, invocar de manera especial. Así que habría que probarlo. Pero el efecto me parece bastante bueno. Tenemos por acá, dice, ¿a alguien más le gusta la canción de Shark? No, no, no le presté atención, la verdad. Dice Infinity Cat, bueno, Chino, prepárate, estoy preparando puntos GX para que hagas el siguiente desafío. Bueno, vamos a ver, todavía no sé cuál es el siguiente desafío. Dice Lomito, Bryonak y sus amigos cayeron en las drogas, se cayeron, se cayó un ídolo. Ok, aquí tenemos Exist Reborn, es la última UR, creo que esta es la UR que nadie va a querer de la caja. Se selecciona un Exis del cementerio, invócalo y acóplale esta carta como material. Pues es un Monster Reborn y que le da un material a cualquier Exis. No creo que ningún mazo lo vaya a utilizar.
Creo que es la peor VR de toda la caja. Dice de Kirochi que la trampa es buena. Pues a mí me parece muy lenta. La verdad me parece muy lenta. Y no sé qué Exis la verdad valga la pena revivir. Quizás una copia en Satellar. Quizás en Satellar esté bien porque puedes revivir Delteros. Y digo, el Delteros. Y puedes hacer el efecto y destruir al menos, pero no sé, habría que ver en qué mazos que sean simplemente de spam de Exis le puede llegar a servir. Pero para mí es una carta muy lenta. Tienes que tener un Exis, que el Exis se te muera y después setearla para revivirlo. No sé, dice Inferno de 40, sería bueno si fuera una magia, exactamente. Pues ahora el lobo que destruye. Sí, o sea, puedes revivir al Dark Wolf y destruir, está bien, por eso digo, va a servir en los decks que puedan bajar Exis rápidamente y vas a poder aprovecharte de algunos de esos efectos y reciclar. Pero no es una carta que yo diría, oh, voy a meterme a la caja de Shark Fang solamente a buscar Exis Reborn. Una carta que, si me falta eso y estoy buscando estratos, pues yo creo que resetearía la caja sin pensarlo. No creo que gastaría mi tiempo en sacarla, pero habrá personas que sí le guste, personas que no. Bueno, a mi parecer es muy lenta. Vamos a pasar a las SRs. Aparece aquí Vision Hero Adoration. Ya una de esas cartas, otro refrito. Una fusión de dos heroes, dice un esportuno, seleccionas un monstruo de tu oponente y un hero, entonces le bajas el ataque de ese hero. Ok, no hay mayor misterio con él. Gishki Vision, creo que esto también es un repollo. Este es la carta de los Gishki, que vale como todo el ritual de Gishki. Aquí tenemos otra de las cartas importantes del deck Evilsworn o Horda de Maldad. Tenemos a Evilsworn Kerion. Lo que él hace es que cuando es normal summon te permite remover un monstruo Evilsworn. Recuperas otro Evilsworn del cementerio a tu mano y luego de eso te da la habilidad de hacer un extra normal summon de Evilsworn. Eso es fácil, hacer tu rango 4, puedes remover el Castor que ya tienes en el cementerio del turno anterior, removerlo, recuperar otro. Y exactamente después de que recuperas, ese mismo lo puedes invocar de manera normal y ya tienes otro rango 4. Son jugadas para llegar a los rangos 4 de este deck porque tiene a su trichula. Que aquí no está todavía, que se llama Evilsworn Uroboros, que ese sí se hace de tres materiales. Por eso es tan consistente estos efectos de ganar extra normal summon, porque lo necesitan para bajar tres monstruos. Pero creo que no hay ninguno de los rangos 4 de 3 aquí, así que tienen buenos efectos, pero de momento no son muy aprovechables, como quien dice. Tenemos a Lexi Sidolphin, esta carta nunca la había visto en mi vida, ni siquiera en el TCG. Voy a leerla lentamente porque no la había visto nunca la había notado. Dice, es atributo agua, nivel 4, es serpiente marina efecto. Dice, si un monstruo Exis es invocado en tu campo, excepto durante el damage test, puedes invocar de manera especial esta carta de tu mano. Si monstruos Exis son invocados en tu lado del campo mientras esta carta está en el cementerio, excepto en el turno que esta carta fue enviada al cementerio, excepto durante el damage step, tú puedes seleccionar uno de esos monstruos Exis y acoplarle esta carta como material. Ok, es un monstruo que sirve para hacer spam de agua. Si tienes un Exis se puede invocar, y si está en el cementerio tienes un Exis, lo puedes traer y acoplárselo a otro Exis, así que tiene una habilidad de invocarse especialmente, así que puede ser bueno. No está tan mal. Tenemos al Gogo Golem Golden Form. ¿Esta carta qué es? A ver, dice, esta carta no podemos invocarla de manera normal ni colocada. Debe ser invocada de manera especial, tributando un Gogo Gogo. Y no puede ser invocada de otra manera. Esta carta, su ataque se vuelve el doble que el ataque original del monstruo que tributaste. Cualquier daño de batalla que tu oponente tome, que esta carta esté involucrada, es partido a la mitad. Un esportuno durante ambos turnos de los jugadores. Si un monstruo
El efecto de un monstruo es activado en el campo de tu oponente. Esta carta pierde exactamente 1500. Y si lo hace, niega ese efecto. Mucho texto. Muchos efectos. Pero creo que no sirve para nada. Dice Infinite, propongo el dab de los tiburones como un desafío. Dab de tiburones, ok. Dice de Tiroche, los monstruos de engranaje. Sí, ahí sí va a servir. Dice Infinite, con Utopía me defiendo de nuevo. ¿Te destruyen la Utopía? ¿Es Utopía? Dice, pero ya es seguro que llegará Stratos. Sí, el Stratos va a salir aquí. Dice, el Voice Dragon está como monstruo de NPC, no lo he visto. Dice, en fin, de acá, ya vuelvo. Ok, no te preocupes. Vamos a ver hasta dónde termina el análisis. Vamos a seguir por acá. Tenemos al Silent Angler. Esta es una de esas cartas que tenía Shark en el evento. Dice, si tú controlas un monstruo de agua, puedes invocar esta carta de manera especial. Pero no puedes invocar de manera especial monstruos desde tu mano por el resto de este turno. O sea que, simplemente para bajar Exit. Así que, material de Exit de tiburones. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a Gish Kiabis. Creo que esto también es repollo, ¿no? No, no, dice que todavía no se. Todavía no se puede obtener. Ok, va a salir en esta caja. O sea, cuando esta carta es invocada, te permite añadir un monstruo Gishki de 1000 o menos defensa de tu deck a tu mano. Es un buscador, así que quién sabe si los Gishki les sirve esto. Ok, una de las cosas interesantes, esta sí es Atreus, The Keeper of the Armageddon. Este es un rango 5 genérico muy bueno, la verdad, muy bueno. Pega 2600, 1700 de defensa. Una vez por turno podemos desacoplar una unidad y destruir un monstruo del oponente boca arriba. Es una carta boca arriba, pensé que era un monstruo. Sí, selecciona una carta boca arriba de tu oponente, así que siento que es una carta bastante buena para Winop, al menos Winop, que es un deck que puede tirar rango 5 fácilmente. Y solamente tenían al Senmayo, que es el que rompe dos cartas seteadas. No siempre tienes dos cartas seteadas y te dejes destruir a ti mismo. Así que creo que Adrius, un buen complemento para los mazos que pueden spamear nivel 5. Quizás hasta en Cyberdragon lo pueden meter. No sé de Cyberdragon qué tan fácil es tirar rango 5. Digo, dos monstruos nivel 5, turno 1 o turno 2. Así que habría que ver. La carta que están diciendo, Tier 0, señores, Fissure. La carta es una de las cartas más viejas en el mundo de Yu-Gi-Oh! TCG. Creo que salió en el primer sobre. En todas las estructuras siempre da un Fissure. Esta te destruye un monstruo boca arriba. El que tenga menos ataque, listo. No hay que hacer más nada, la carta simplemente eso, destruye una carta. Dice el tier 0. Pues miren, hay que decirlo, Fissure estaba en uno de los. En un momento en TCG, en uno de los decks más consistentes usando Fissure, que era Gadget. Gadget era el deck anti-meta por excelencia de la gente de menos recursos, menos dinero, porque los gadgets eran totalmente baratos en el TCG. Y la gente jugaba Gadget y metía todas las fisuras. Fissure estaba limitada en el TCG, señores. Fissure estaba limitada, por eso digo. Cuando dicen que sí es tier 0, pues yo me río porque lo viví en un momento. Los gadgets eran muy buenos en TCG y Fissure estaba uno. Sí, yo tenía como 1000 de esas en TCG. Sí, es que salía desde la primera expansión y en todas las estructuras te daban una fisura. Así que, ¿qué más tenemos por acá? Surface dice: selecciona un nivel 3 o inferior que sea pez, serpiente marina o agua en tu cementerio y revívelo en posición de defensa. Es un Monster Reborn, es un renacer monstruo para pececitos de nivel 3, así que creo que el deck de Shark lo puede agradecer. No está tan mal, así que, ¿qué más tenemos por acá? Dice Kirochi, por eso lo digo, yo la amaba. hola, ¿qué tal, Julio C? Dice, Fisura Staple mágica, yo la veo poniéndola en Witchcraft. Pues yo no sé. Cualquier carta que pueda mantener el card advantage o mantener siempre cartas en mano, por eso lo digo, eso se utilizaba en deck como gadgets, en deck machina, que eran deck que normalmente con cada uno de sus normal summon añadían, lo que querías era sacar los monstruos por sus efectos y solamente robar magias y trampas para defenderte. Eso era como que
como quien dice, la base de todos los decks llamados antimetas, que era simplemente esperar y hacer uno por uno. Yo añado con el gadget, te hago una fisura y te destruyo. Y ya te voy sacando una carta y una carta. Así que al final habrá que ver si el juego está demasiado rápido para que las fisuras triunfen, pero... Sí, señores, tenemos fisura tier 0 en Duel Links muy prontamente. Dice de Kirosh, estaba muy pro en el TCG. Sí, yo le estaba diciendo, la fisura estaba a 1. Me acuerdo que la otra carta era Smashing Ground. Que Smashing Ground era la que destruía por defensa, esta es la que destruye por ataque. Y también estaba Hammershoot, que es la que destruía por el ataque más alto. O sea, eran las tres cartas que más se utilizaban en esos de gadgets porque eran... Los gadgets pegan poquito, ustedes saben que pegan 1200, 1300, 1400, por ende no tenían el ataque suficiente para destruir todo. Así que se encargaban las fisuras, los Smashing Ground y los Hammer Shoot de destruir todo lo demás. Así que seguimos por acá, dice Peluchín, Axel Synchro está acá. Hay bastantes cartas que tienen los NPC en estos momentos que pues habrá que ver. Y pues nos dan esta carta, pues nos dan Black Illusion. Es una carta para el mago oscuro. Dice que hasta el final del turno todos los lanzadores de conjuros oscuridad que tengan 2000 o más ataque que están en tu control no pueden ser destruidos por batalla, pero sus efectos son negados y también no son afectados por los efectos de tu oponente. Ok, eso permite que cualquier más de 2000 de ataque en ese turno sea inmune a todo. Efectivamente es como una lanza, pero sin disminuir el ataque y te niega el efecto. Bueno, el Dark Magician, si le niegas el efecto, no es que vaya a pasar mucho. Así que Black Illusion. Y mira, creo que la gente de TCG ni siquiera se tomó la molestia de arreglar el arte. Dice BM en el arte porque es Black Magician en japonés. Pero acá recuerden que lo tradujeron como Mago Oscuro. Así que debe ser Dark Magician y le dejaron la B en vez de la D. Y bueno, le cambiaron el nombre de Black Illusion y no le pusieron Dark Illusion para hacer carta de Dark Magician. Así que ahí se ahorraron el cambio del arte. En vez de ponerle una D, le pusieron una B. Así que esas son las cartas SR de la caja. En mi opinión, entre las SRs y URs, a la que una persona que no esté 100% con ganas de abrir esta caja o buscando soporte genérico, pues el Team Goldfish, buena carta genérica. El Mastroke, otra carta genérica. El Exis Reborn, para la gente que quiere jugar sus de Exis, quiere revivir el Exis, pues también es genérica para que juegues Exis. De las SRs, pues Adreus, nada más. Adreo y fisura, vamos a hablar en fisura de que la gente quiere su fisura, señores. Sí, esa Black Illusion la usaron en el anime, sí la usaron en el anime. Muchas gracias Showy507 por seguirnos, muchas gracias. Así que aquí tenemos las URs y SRs, ya le dije, mi opinión, solamente hay Team Goldfish, Mastroke, Exif Reborn de las URs y de las SRs, Adreus y Fissure. Hay 5 cartas que valen la pena si entras a la caja por ellas. Pero si no tienes nada que buscar en esta caja, o yo le recomendaría a la gente esperar un poco. Quizás me estoy equivocando, pero creo que Evil Swarm no tiene el poder suficiente todavía, porque le faltan sus mejores exis. Pero puede que me equivoque. Vamos a darle un par de semanas cuando salga la caja y ver cómo funciona. Pero de las SR y UR no veo muchas cosas genéricas. Vamos a darle un pequeño vistazo a las R's. A ver si en verdad hay algo con potencial. Acá tenemos un Steel Swarm. No creo que esto sirva. Aquí están todos un pocotón de tiburones. Tenemos más Go-Go-Go's. Tenemos... Esto es una gárgola. Aquí aparecen Choctopus. Empiezan a aparecer los demás tiburones de Shark. Voy a leer cuáles son los exis que nos van a dar en las R's. A ver si hay alguno que sirva. Ibishki, Meros Guys, dice 2 nivel 4 cualquiera, así que genérico, vamos a ver cuál es el efecto. Dice, luego del Damage Calculation, si esta carta destruye un monstruo por batalla, puedes desacoplar un material de esta carta.
Y entonces puedes revolver el monstruo destruido en vez de enviarlo al cementerio. Genérico. Genérico que sirve para destruir cualquier monstruo que cuando hace efecto en el cementerio, como los Blue Eyes. Si le pegas con eso, la piedra del antiguo va para el deck en vez de para el cementerio. Así que ¿sabes? Si sabemos que es Blue Eyes y somos un deck de rangos 4, podemos utilizarlo. Pero creo que no hay espacio para un monstruo tan específico, a menos que Blue Eye se vuelva tier 1. Parece que sí tenemos otro de los Evil Sworn. Tenemos a Evil Sworn Thanatos. Ahí tenemos a, creo que uno de estos es el, este es el caballo de los Fablets. Y el otro es el de 2300 de los Fablets. Ahí están en una sola carta. Son dos nivel 4. Que seamos cuidados y si una es por turno, podemos desacoplar un material de esta carta. Entonces, esta carta boca arriba no es afectada por el efecto de monstruos en este turno. Ok. No está tan mal para cualquier deck Dark nivel 4. Creo que ahora mismo solamente Evil Swarm, pero no está mal. Se hace. No le afectan los efectos de monstruos. Tiene un ataque decente. Dos monstruos nivel 4. No está mal, la verdad. El Thanatos no está tan mal. A ver qué más tenemos por acá. Tenemos Soul of Silver Mountain. Dice dos monstruos de nivel 3 que sean tierra. Ok, dice una vez por turno. Podemos desacoplar un material. Selecciona una carta que esté seteada en el lado de tu oponente. Y esta carta no la va a poder activar. Si esta carta es destruida por batalla mientras tiene materiales, entonces puedes seleccionar un monstruo tierra en tu cementerio e invocarlo en defensa boca arriba. No creo que sirva. ¿Qué más tenemos por acá? Dice Chino, te grabo un unboxing de Black Sin Vortex cuando salga. Yo creo que también voy a abrirlo, a pesar de que no me convence mucho la caja, pero igual siempre abro todas las cajas. Dice Lomito, da musical, opening de Evangelio, por favor. Déjame analizar todavía, déjame terminar, Dios mío. A ver qué tenemos por acá. Dice Submergible Carrier Aero Shark. Dos monstruos de nivel 3, una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta. Y le podemos hacer 100 de daño al oponente por cada carta que esté Vanish. No creo que sirva. ¿Qué más tenemos por acá? Número 28, Titanic Moth. Ok, primer rango 7 creo que en el juego. Así que ahí tenemos un rango 7 para Dark Magician, que no recuerdo ni qué hace esto, pero se puede bajar en Dark Magician, vamos a ver. Si tú no controlas monstruos, esta carta, si no controlas otro monstruo además de este, esta carta puede atacar directo. Pero cuando usa este efecto de atacar directo, entonces el daño es a la mitad. Cuando esta carta hace daño a tu oponente, te permite desacoplar una carta, un material de esta carta y le hace 500 de daño al oponente por cada carta en su mano. No está tan mal. No está tan mal, señores. Pega directo. Bueno, pega directo, pero hace daño a la mitad. Pero si logra hacer daño, te hace daño de 500 por cada carta en la mano. No sé si al final se va a quedar como 500 o lo van a bajar a 250. No sé si el original dirá 1000, no sé si ya lo habrán nerfeado, pero 500 por cada carta en mano no está tan mal. Así que ya saben, el primer rango 7 para bajar en Dark Magician. No sé para qué, pero sirve de algo, no está tan mal, la verdad. Dice para los magos que ni tengo. Dice para el deck de Strongberg. El deck del castillo tiene nivel 7. Ni sé. Pero no está mal el efecto, no me parece tan malo, está bastante bueno. Número 45, The Crumble Logos, The Prophet of Demolition. Rango 2, tierra, zombie, dice dos o más monstruos de nivel 2. Dice, una vez por turno podemos desacoplar un material de esta carta. Entonces seleccionamos otra carta boca arriba en el campo, mientras esta carta esté boca arriba. Aquel monstruo seleccionado, sus efectos son negados mientras esta carta esté boca arriba. Todos los monstruos del mismo nombre que el monstruo seleccionado no puede activar sus efectos. Pega 2200
Se puede bajar con 2 o más nivel 2. Miren que no está tan mal para jugarlo en Spellbook. Ya que Spellbook ahora mismo solamente tiene al Shining Elf. Y este es genérico de 2 y tiene un ataque decente. 22 me parece un ataque bastante bueno para dos monstruos de nivel 2. Y además de eso puedo negar el efecto de cualquier carta en el campo. Digo, cualquier monstruo. No está tan mal. Yo me lo usaría en Spellbook. Igual no es que tengas muchas cosas que meter en el deck Spellbook, en el extra deck. Así que yo lo usaría. No está tan mal. A ver qué tengo. Dice, lo que me gusta de Belín es que... que hay cartas en el TCG que en Duel Links sí sirven. Sí. O sea, eso lo comenzamos a ver desde que Amazona se volvió meta. Cuando Amazona se volvió meta en Duel Links, me di cuenta de que simplemente las personas que juegan TCG tienen que cortar el switch, el palito, tienen que decir, separemos esto, Duel Links es una cosa, TCG es otra cosa. Muy probablemente hay cosas que sí vayan a funcionar, pero no puedes pensar siempre que si en TCG funcionó, en Duel Links va a funcionar. No. Ya hemos aprendido tristemente la lección con Satellar Knight. No funcionó todavía, no funciona. Así que es bueno saber eso, que hay algunas cartas que en Duel Links sirven, que en TCG nunca llegaron a servir ni las usaron. Dice Kiro Chidu nivel 2 para las Aquatriz. Dice Chiranui es una basura en TCG y aquí es tier 1. Sí, eso es claro, eso es claro. Ok, una de las súplicas que tenía era que salieran los Exis Mermaid. ¿Y qué pasó? Me dieron el peor Exis Mermaid. Nos dan a Mermaid Abistrite. Esta se baja con 3 monstruos nivel 3. O sea, difícil de bajar. Horriblemente difícil de bajar. Dice, una vez por turno, cuando tu oponente selecciona exactamente un monstruo Mermaid para ataque o efecto de magia o trampas como target de una de esas cartas, puedes desacoplar una un material de esta carta y entonces el ataque o el efecto al final que hace esto. Lo que recuerda es que cuando es destruido te permite invocar un Mermel, sí. Pero ¿cómo se bajaba esto en el TCG? Pues tenías que bajar 2 nivel 4, hacías Bahamut Shark. Con el efecto de Bahamut Shark te permitía invocar cualquier Exis de rango 3 o inferior agua. Así que traías a la Abistrite y cuando esta era destruida, pues invocabas cualquiera. Creo que sin Bahamut Shark esta carta no sirve. No me dieron al rango 7 de los Mermel, que era la carta importante. Así que los Mermel estaban en una caja de agua y no le dieron su soporte. Así que chao Mermel por un par de meses hasta que salga su Exis. Dice, ¿cómo no te va a llamar la atención Blasty Vortex si trae todo hasta un Super Link 5? No sé, lo leí y no vi nada para mí. Dice Infinity 45, el Quaquimero igual ejemplo. Sí, aquí por eso les daba el ejemplo. Desde que comenzamos de que Amazona se volvió meta en este juego, ya yo sabía que aquí todo iba a ser distinto. ¿Qué tenemos por acá? Dododoro, esto no sé qué hace. Envía un Dododo de tu mano o boca arriba y roba 2. No está tan mal. Vamos a ver si los decks lo utilizan. Vamos a ver entre las N si tiene una visión rápida de que sea algo interesante. Ameba, un tiburón, Overlay Eater, Gaigas. Más tiburones. La princesa Tsurugi. Otro pez. Una más pececitos. Ok, hay un mermail. ¿Qué hace este mermail? Dice: tu oponente no puede seleccionar monstruos de agua boca arriba para ataques. Excepto a esta carta, todos los monstruos de agua de tu control ganan 300 ataques. No sirve de nada. Tenemos al Masked Chopper. Tenemos nuestras cartas amarillas y vainillas de la caja. Nos meten una fusión en la Aquadragon.
Nos meten al nombre 56, Rata Dorada, esto que hacía, dice 3 nivel 1. Una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta y entonces robas una carta. Entonces una carta de tu mano la regresas al deck y le revuelves el mazo. ¿Para qué? Ok, esto que hace Cracking, dice una vez por turno. Cuando un monstruo es enviado del campo al cementerio por un efecto de carta, entonces hazle 800 de daño al dueño de ese monstruo o monstruos. Ok. Talismán de los Gogo, Thundershot. Parálisis Chain. ¿Qué tenemos por acá? Judgment of the Desert. Tenemos Explosive Arching. Esto. A ver. Poseidón Wave. ¿Qué hace esto? Si cuando un monstruo declara ataque, selecciona el monstruo atacante, niega el ataque y si lo haces, hazle 800 de daño al oponente por cada pez, serpiente marina y agua de tu control. No está tan mal. O sea, niega ataque y puedo hacerte 2400 de daño si estoy lleno de pececitos. No está tan mal. De dos ataques ya te maté. Dice, mures comerciales. Dice Rogel. Dice, ¿qué le falta a Xavier? Es el espacio de tres monos, ¿verdad? Sí. Ya está Folteol. Creo que está Ragigura. Está todo. Está todo. Pero tres espacios no le alcanza. Porque necesita, para hacer el combo, necesita tener a Gotoms. Tienes que tener Folteol, Ragigura y el otro Folteol. Entonces ya te falta un espacio para que puedas hacer los combos de Xavier. Así que estamos mal hasta que no lleguemos a la época de los Links, que nos liberen la Extra Monster Zone. Pues no, no funciona. Dice, quiero que salga Infinity, por favor. Quiero ver morir a los Shiranui todos. Queremos ver a morir al Shiranui. Ah, Lister, llevamos más de un año que no cambia el meta, así que uf. Así que, señores, este es el análisis de la nueva caja Shark Fang. Así que recomendaciones personales: no, no inviertan en esta caja a menos que seas muy fanático de los héroes. Los genéricos de la caja solamente. Miren, en una oferta de 99 centavos por un SR, me atrevería a entrar para ver si la suerte me da a Adrius, que es el único rango 5 útil en estos momentos, además de Senmayo. Todo lo demás en esta caja me parece basura todavía. Basura, todavía es basura, todavía es basura, señores, todavía es basura. Porque no están los mejores rango 4 del deck Evil Swarm y no creo que le alcance con lo que salió en esta caja. Ya saben mi opinión, no inviertan en esta caja todavía, así que solamente sacar las 500 gemas de esta caja. A menos que tengas un héroe por dentro y quieras tu poderoso Stratos. Todo lo demás no vale la pena. La verdad, no vale la pena. Y dice Rogel, fisuras para un deck Big Down. Fisuras para un deck Gadget. O un deck, o uno Machina. Así que... No, 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 señores. Dead Kirochi, te voy a deber ese. Hoy no es el directo para hacer los DAP. Tengo que cerrar el directo, señor. Hoy era un directo de análisis de la caja, señores. Hoy no había torneo ni pausa para hacer esto. Se juega la Copa Voladora de Pokémon Go. Hace tiempo que no transmito Pokémon Go porque no puedo salir de mi casa. Entonces, para mí, Pokémon Go era salir de mi casa, jugar, buscar, pero encerrado en casa no me gusta. Así que llevo ya un par de semanas que no estoy jugando Pokémon Go por eso. Estoy deprimido porque no puedo salir a buscar. Así que, Dead Kirochi, recuérdame el sábado que vamos a jugar Genshin Impact. Te debo un dab musical, así que no hay problema con eso. Así que muchas gracias, señores, a todos los que vinieron al stream del día de hoy. El análisis de la nueva caja de Shark Fang. Ya saben, de momento, como siempre hay que decirlo, estas cajas hay que darle un poquito de tiempo. Hay cartas con potencial, hay deck con potencial en la caja, sí, sí los hay. Pero no les recomiendo que gasten sus gemas apenas sale la caja. Esperen un poco, porque 100% seguro ningún deck meta va a salir de aquí. Pero algunas cartas sí van a
algunas cartas sueltas de esta caja si van a funcionar. Así que de momento, guárdense en esas gemas y vamos a esperar un par de semanas hasta que la caja salga y empiecen a probarlo y ver si en verdad vale la pena. Pero de momento mi opinión personal es, no lo hagan. No hay nada bueno, la verdad, todavía. Así que de momento el siguiente directo va a ser el sábado. Recuerden que los fines de semana hacemos directos de otras cosas que no son Duel Links. Este fin de semana vamos a estar jugando Beyond Two Souls y Genshin Impact. Así que a las personas que le interesan esos juegos, bueno, creo que mañana quizás y el sábado y domingo creo que sí van a haber directos. Así que nos vemos en el siguiente directo, señores. Muchas gracias por venir. A las personas que están aquí y no se han suscrito, por favor suscríbanse. Denle follow follow acá en Twitch y denle subscribe a mi canal de YouTube. Y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego, señores. Ahí está el Pikachu que los saluda. Hasta luego.